bienvenido a De 2 a 3, hoy que es viernes 16 de marzo de este 2018. Los saludo a nombre de mis compañeros Flor Castillo y Lorenzo Garibay, que en un momento estará aquí con nosotros. Pero para darle inicio al programa, permítame presentarles al doctor Alberto Acero, de la Clínica de Filosofía, y al presidente de la Federación Nacional de Filósofos, don Abel Alcalá Hernández. Ellos están de visita esta tarde para invitarnos al Congreso Nacional, que mañana y el domingo se estará celebrando en el Museo del Trompo. Hay varios expositores y sería interesante empezar con el principio. Muy bien. La filosofía es algo que no está bien, bueno, no es que no esté bien visto, sabemos que es importante, por eso es una ciencia y por eso se estudia, pero pareciera que es algo muy complicado, y en el populacho, en el vulgo, pues se tiene la impresión de que andar filosofando todo el día es estar de ocioso, sin hacer nada. Vamos, cuando le quieres decir a alguien que es un bueno para nada, le dicen, deja de andar filosofando y ponte a trabajar, algo así. Y olvidamos que forma parte importante filosofar cada quien dentro de su ramo, o mejor dicho, cada quien dentro de su vida o de su quehacer diario, pues es importante que filosofemos, que no es otra cosa más que pensar y estudiar lo que vamos a hacer o lo que vamos a decir en el transcurso de un buen periodo de tiempo del día. Este Congreso Nacional está abierto al público en general. Sí, muchas gracias por el espacio. Y decimos que es una invitación que hacemos a todos los que viven alrededor de Tijuana y los de Tijuana, que puedan asistir a este evento que se organiza. No es un evento académico, es un evento social para todas las personas que desean asistir, para escuchar seis filósofos investigadores con el tema de filosofía política, concretamente formas de gobierno. Eso es. Y bueno, yo quisiera tomar también, extenderme un poquito en el comentar que sí hay una mala propaganda, mala reputación hacia la actividad filosófica, cuando debiera ser lo contrario. Lo máximo que tenemos como seres racionales es la inteligencia, ¿sí? Entonces, filosofar es usar nuestra inteligencia, nuestro entendimiento, para entender hacia afuera todo lo que existe en el cosmos y entendernos nosotros para poder actuar racionalmente. Entonces, hay quien privilegia la práctica sobre la teoría. Dice, no, tú sé práctico y la práctica sea el maestro, adelante. Pero sin buena teoría no hay buena práctica. No sé si aquí nuestro amigo Acero quiere hacer otro comentario. Ya entrando en materia de lo que será el Congreso, el tema del Congreso, queda muy, muy, muy de acuerdo con los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos electorales, tiempos en el que pareciera que la política es un asunto únicamente de partidos, cuando no es cierto. Y hace rato filosofábamos, un compañero y yo, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la política o la filosofía política? Pues es que desde sus inicios la política es una filosofía, ¿no? Los antiguos veían correctamente, yo creo, la política como una extensión del gobierno de sí, ¿sí? Primero yo me gobierno a mí, ¿sí? O sea, a la multitud que hay en mi interioridad, mis deseos, mis pulsiones, para utilizar un término psicoanalítico, todo lo que es contradictorio, ¿sí? Forjo por medio del pensamiento una identidad ética, ¿sí? Y entonces me forjo como buen ciudadano, como ciudadano que luego en aquellos tiempos participaba en la polis. Entonces,
persona y política eran la misma dimensión. No se puede decir que algo viene primero y algo viene después, ¿no? La persona, en el momento en que reflexiona, influye sobre los demás. Y esta ya es una acción política. La política, con la P mayúscula, como le decimos, debería de ser simplemente pues esto, ¿no? Es importante que comentemos, o mejor dicho, que empecemos a reflexionar la importancia que revestimos como entidades políticas, cada uno de nosotros, principalmente porque en este momento vemos cómo, más allá de las cuestiones filosóficas o las cuestiones de ideas, la política se ha convertido en, o lo que nos muestran como que es la política, se ha convertido en una cuestión de mera mercadotecnia. Uh-huh. Ya como si las masas, donde están los entes políticos, solo respondían a impulsos a cuestiones de mercado y no a cosas verdaderamente interesantes e importantes. Doctor, ¿cómo cada uno de nosotros, desde nuestra perspectiva individual, podríamos empezar a migrar o a tomar partido con lo que nosotros creamos, pero en base más al razonamiento que a la oferta mercadológica que nos está? Pues mira, por supuesto no es una cosa fácil, ¿no? Yo creo que el punto de partida, como usted menciona, efectivamente es individual, es completamente individual. Hay una pregunta que todo mundo nos hacemos y al mismo tiempo nunca nos las hacemos de forma seria, ¿no? La pregunta es: yo, ¿hacia dónde voy? ¿Qué hago yo con mi vida, ¿no? ¿Cuál es el norte, ¿no? ¿Cuál es la dirección que yo voy a tomar, ¿no? El hecho de que o no nos pongamos esta pregunta, o no las pongamos, pero al mismo tiempo para dejarla de un lado, ¿no? Como para decir, bueno, ¿por qué te preguntas esto? No, o sea, vive ya, ¿no? Esto es la raíz precisamente del problema, de un problema individual que luego se convierte en un problema político. Si yo no tengo clara una dirección, ¿qué voy a precisar? Tener clara una dirección no significa decidirla una vez por todas, significa examinar día tras día. No, si yo no tengo claro esto, lo mejor que me pueda pasar es caer víctima de la mercadotecnia. Y en este mismo caer víctima de la mercadotecnia, ¿qué tan real es lo que ahora nos venden, que una sola persona pudiera ser quien mejore o empeore la vida de cada uno de nosotros? Ya viéndolo desde una perspectiva muy real, probablemente si lo quieren pensar ustedes alejados tal vez de la filosofía, de una perspectiva filosófica, ¿qué tan real o por qué nos estamos dejando llevar por la idea de que una persona es la que nos va a redimir? ¿Por qué los pueblos caen en eso? Pues le puedo decir algo. Cuando yo caigo en esta creencia de que una persona me va a redimir, yo no tengo un problema filosófico, yo no tengo un problema político, yo tengo un problema psiquiátrico. Sí, o sea, yo estoy fuera de mis casillas cuando yo pienso seriamente de que voy a votar a X y este me va a sacar de los problemas. No, yo tengo un problema de salud mental. No. ¿Por qué no? Es posible que alguien te resuelva tus problemas. Sí, o sea, eso no es posible. Mira, me gustaría hacer un ejemplo algo alejado, ¿no? Porque esto era algo que siempre ha sucedido, ¿no? Quien me redime finalmente es el Dios, ¿no? Y los griegos tenían un lugar donde iban a preguntar precisamente los oráculos. Exactamente. Donde iban a preguntar: ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Cómo voy a salir o cómo vamos a salir de una situación difícil? Ahora, iban y el Dios les daba una respuesta, pero esta respuesta era engañosa, siempre era una respuesta engañosa, ¿no? Que se podía leer de dos formas diferentes, eran ambiguas. ¿Por qué? Porque entrando en el templo había una inscripción famosa,
¿no? Que, y esa inscripción decía, conócete a ti mismo. Eso no era nada más así un cuento. Era como decir, cuidado, antes de buscar a quien te redima, conoce cuál es tu realidad de verdad, examínate, reflexiona, porque si no, el que tú supones que te va a redimir, te va a dejar en una trampa, porque te dará una respuesta que tú no sabrás interpretar. Es el caso de Sócrates, por ejemplo, ¿no? La historia personal de Sócrates empieza cuando alguien llega y le dice, oye, ¿sabes qué pasó? No, ¿qué pasó? Pasó que el oráculo dijo que tú, Sócrates, eres el hombre más sabio entre todos los atenienses, ¿no? Ahora, Sócrates era alguien que andaba así en los mercados, muy X, ¿no? Descuidaba a todo el mundo, de sí mismo, etcétera, etcétera. Cuando el oráculo, por medio de otra persona, le dice, tú eres el más sabio de todos, el iluminado, ¿qué podría haber pasado? Pues, una persona, si Sócrates no se hubiera conocido de verdad como era él, él hubiera dicho, híjole, que tantas ocasiones he perdido, no, ahora voy a cobrar hasta lo que... O sea, vengan y pregúntenme cualquier cosa, y aquí, miren, está mi secretaria, y salen la cuenta. Y no me había dado cuenta nunca de esto. El Dios le dice una verdad, eres el más sabio, pero Sócrates tendrá primero que decir, a ver, yo he vivido hasta el día de hoy en la convicción absoluta de no saber nada. Ahora llega un Dios que me dice que yo no solo sí sé, sino que sé más que todos los demás. A ver cómo va esto, hay una contradicción. Yo solo sé que no sé. No puedo decir que el Dios está mintiendo, porque evidentemente no le pertenece al Dios decir una mentira, sí. Pero sí, yo estoy en la posición, en la obligación de decir, ok, ¿cuál es la realidad? ¿No? ¿Qué es lo que me quiere decir? Y de ahí empieza una nueva etapa en la vida del hombre Sócrates, que empieza a querer demostrar que, por un lado, que Dios no tiene la razón, por el otro lado, querer ver de qué se trata, y llega a la conclusión de decir, ahora entendí. Siendo que yo soy así, y siendo que el Dios no puede decir mentiras, entonces lo que resulta es que efectivamente yo soy el más sabio, porque soy el único que sabe que no sabe nada. Así es. Pues resultará interesante darse una vuelta, si tiene, ya nos avisan que tenemos que ir a un corte, pero será interesante darse una vuelta este fin de semana por el trompo, claro. Porque... Es tiempo, es vivimos una época en la que necesitamos demasiado interiorizarnos. Exacto. De nuestra situación, de cómo podemos resolver nuestros problemas, y el día que nos corresponda salir, emitir nuestro voto, porque es una obligación ciudadana, y poderlo hacer con el conocimiento de causa correcto. Exacto, sí. Vamos a hacer una pausa y regresando ya están por aquí Lorenzo Garibay y Eloy Morales para platicarnos un poquito acerca de lo que está haciendo el Instituto Nacional Electoral. Ya vamos a entrar a cuestiones menos filosóficas y más mundanas. Vamos a hacer pausa, regresamos. Vibrarás con Julión Álvarez y su norteño banda. Vámonos de acuerdo. Vamos a quererlo. Yo era el amor de su vida. Ven y vive esta experiencia. Julión Álvarez. Esta noche se me olvida. Julión Álvarez. Julión Álvarez. Pero solo soy un simple terrenal. El artista más galardonado en los premios Grammys. Residente en concierto, sábado 17 de marzo, Estadio Caliente. Residente, boletos en Hotel Pueblo Amigo, El Trompo, Farmacia Roma y en misboletos.com. Boletos desde 200 pesos, no te lo puedes perder. Hola, amigos de Tijuana, se vemos por el 12 de mayo con Andrés Reyes del grupo Gypsy Kings por hacer la fiesta todos juntos. ¡Ole! ¡Ole! Vamos, vale. ¡Campeón! ¡Campeón!
Mujer. Gracias por continuar con nosotros en De 2 a 3. Ya está aquí el maestro Lorenzo Garibay, director de Expediente Público, y Eloy Morales, a quien seguramente usted ya conoce bastante bien. Él ahorita está trabajando en el Comité de Vigilancia del Distrito 8 del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues parece que no, pero pues el INE está sumergido en su chamba previa a las elecciones, y a ustedes les toca presenciar y vigilar que lo que hace el INE pues sea lo correcto, que no sea con tintes partidistas, y que bueno, pues vayamos caminando hacia una elección limpia, clara y justa, dirían otros. Claro que sí. Muy bien, muchas gracias, Octavio, muchas gracias, maestro Garibay. Mario, allá en los controles, muchas gracias. Muchas gracias por permitirnos dar a conocer lo que hemos venido haciendo. Desde luego, les comento más bien, estamos en la Comisión de Vigilancia en el Distrito 8 Federal. Estamos como ciudadanos vigilando que esto se cumpla y se lleve a cabo de acuerdo y apegado a la ley. Es decir, estamos vigilando que los ciudadanos recojan sus credenciales, y aquellos que no lo hagan, bueno, pues serán resguardados, ¿no? Pero bueno, estamos haciendo ahí un trabajo de vigilancia, estamos cuidándole que claro, esto sea una elección transparente, limpia. ¿Cuidándole las manitas al INE? Bueno, no todo, más bien hay que cuidar a todos, ¿no? Entonces, pero bueno, estamos haciendo una chamba ahí, nos gusta esta parte, estamos participando, todo es honorífica, no tenemos un sueldo, desde luego les aclaro, digo, porque luego la gente dice, es que le están pagando y es parte de los mismos. No es así, estamos trabajando, cuidando más bien de que esto sea limpia. Desde luego, mira, les comento rápidamente, mucha gente, y lo mencionaba hace un momento, les decía, la gente se confunde, el día de la elección llega con su credencial a donde les corresponde votar y regularmente no aparece en el listado nominal para poder votar. Es decir, pero el primer error es del ciudadano. Es decir, tiene su credencial viejita o la tiene guardada por ahí en un cajón, se le extravió de momento, nuevamente hace su trámite ante el INE, y luego resulta que en el lapso del tiempo, en ese tiempo que está esperando para que recoger la nueva, aparece por ahí por arte de magia, ¿no? Y dice, pues ya para qué recojo la otra, si ya tengo mi credencial. Pero, error del ciudadano, al no recoger la credencial nueva, la que tiene validez, pues la dejó ahí. Ya no la recogió. Con la que pudo haber votado. Con la que pudo haber votado. Ocupa la otra, la viejita, llega a la casilla. Pues por lógica, no aparece en el padrón. Porque nunca la recogió. Ok. ¿Qué pasa en. Vamos a suponer que yo esté en ese supuesto. No recojo mi credencial nueva. Aquí tengo mi credencial viejita. La presento. Debo aparecer. Mi nombre debe aparecer en la lista, ¿no? No aparece porque se supone, tú hiciste tu nuevo trámite, diste de baja la que tenías, y la que ibas a recoger nunca lo hiciste. Al no recogerla, pues no tienes el derecho a poder votar, porque tu credencial ahí está. Exacto. Sí está, pero tú como ciudadano no acudiste a recogerla. Para que aparecieras en el padrón, en el listado nominal. Ah, ok. Entonces, ese es el primer error, y ese es lo que a mí, digo, ahora que estamos participando desde adentro, te das cuenta por qué mucha falla el día de la elección. O muchos se quejan, dicen, es que no aparezco. ¿Por qué me quitaron? Pensando que rasuraron el padrón. Y no es así. Es el error del ciudadano también. Entonces, nosotros los invitamos, si hizo su trámite, si está en proceso de espera,
yo lo invitaría a que vaya, acuda, recójala. No pasa nada, no pierde más que 10 minutos por ir a recogerla, ¿no? Sí, ya está. Tiene hasta el día 16, ¿no? 16 de abril va a estar abierta los módulos las 24 horas. El registro de electores. No dejen hasta el día último. No, que no la dejen, porque va a estar lleno. Ya se venció el plazo de trámite, ya se venció. Ya se venció, es hasta. O sea, el que estuvo. El que hizo su trámite. El que hizo su trámite tiene hasta el día 16, hasta las 12 de la noche, para poderla recoger. ¿Sí? Para poderla recoger. Y si no, esas credenciales de las que no se entreguen o no vayan por ellas, se tendrán que resguardar. Es decir, después de esa fecha ya no se les va a poder entregar. Se van a mandar a resguardar a Mexicali o ahí ante el presidente de la Junta. Pero estas se tienen que resguardar. No se destruyen. No se destruyen, se resguardan. Las que se destruyen, ¿cuáles son? Las que se destruyen, y eso es lo que manejaba hace un momento, las que se destruyen muchas veces, traigo mi credencial, ya la veo un poquito dañada, y dice, voy a hacer mi cambio, o sea, voy a hacer mi trámite, el canje, entonces al recibir tú la nueva, a renovarla, tú entregas la que tenías. Entonces, nosotros vigilamos que esa parte se cumpla y sea bien apegado de acuerdo a las normas para que no vaya a haber una duplicación ahí de credenciales. Entonces esa parte sí es delicadona y nosotros estamos ahí pendientes de que se cumpla con ese proceso. Es decir, en el mes de febrero se destruyeron, aquí traigo el dato, 4,478 credenciales en el distrito 8 nada más, por este motivo. Y en el mes de marzo, o sea, el día de ayer fue la sesión, estamos hablando de 966 y algunas que hubo, le manejamos o lo comentamos como con causa es porque el fallecimiento de alguna persona se verifica que sea la persona correcta. Por ejemplo, el INE no se confía únicamente lo que le dice el registro civil, sino que se envía personal a campo para que entrevisten ya sea los familiares o los vecinos y corroboren que es efectivamente es la persona que la que el registro civil está dando la información correcta para poderla dar de baja del listado nominal, ¿no? Eloy, a mí me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, ahorita mencionaste al registro civil y sabemos de antemano que ellos son los que le informan quiénes están vigentes, quiénes fallecen para darlos de baja del Instituto Nacional Electoral, o sea, del listado nominal para que no aparezcan ya en el padrón. ¿Hay algún periodo sistematizado que digan cada 3 meses le informan o cada cuándo le informan el registro civil a la autoridad electoral? Pues no tienen fecha de ellos, es decir, bien podría ser el lunes, en la semana, en días hábiles van, te notifican que en esta semana hubo, tantos fallecieron y estos son los que hay que darlos de baja del padrón. Todo depende del distrito que corresponda, ¿no? Entonces, de esa manera, estamos hablando de 4 distritos aquí en Tijuana, donde te corresponde, bueno, pues ya tú verificas si es de este distrito donde estás. El distrito 8, por ejemplo, abarca una parte de la ciudad. Si te corresponde esas colonias, bueno, pues hay que hacer el trabajo de campo, hay que verificar e iniciar el proceso de baja del listado. ¿Qué pasa con quienes, por la resolución de algún juez, son privados de sus derechos políticos? En este que la mayoría de esa gente, pues, si no es que todo, está recluida en alguna prisión. ¿Qué pasa si salen, si son puestos en libertad 3 días antes del día de la elección y pretenden ir a votar? Bueno, no podrían porque no aparecen inclusive en el padrón. Se supone que se llevó un proceso y en ese lapso de proceso notificaron al INE donde están impedidos de acuerdo a la ley estar o sus derechos políticos no están a salvo, ¿no? Entonces no puede pasar esa parte. Es muy difícil que se le pase
ahí ahora sí que los jueces, ¿no? Y el y eso también se verifica, perdón, eso también se verifica. Se verifican, se también verifican. Van al bote a la cárcel. Sí, se verifican de los nombres, de que claro que se lleva un buen registro, tiene un buen registro ahí, difícilmente pueda pasar eso. Del 100% del listado que se tiene, no sé cómo se maneja esto, ¿qué porcentaje se elimina por estas causas? Es mínimo, es mínimo, no traigo esa la cantidad, pero es una cantidad mínima que se pudiera eliminar por esos conceptos. ¿Por el no recogerlas? ¿Por no...? Mira, bueno, por causa, ejemplo, como usted le llama, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay una cantidad un poquito más de 3,000 que no han acudido a recoger su creencia. Esperemos que se cumpla con esa parte y que los ciudadanos vayan y participen en la elección, ¿no? Es decir... Tienen ahorita, un mes exacto. Es un mes. Si ya están ahí, ya hicieron su trámite, ya llegaron. Ahorita la gente tiene que ir y recoger su credencial. Ojalá. Y sería muy bueno que se entregaran el 100%, ¿no? Uh-huh. Ese sería lo ideal, la meta. Y se está buscando de que se cumpla esa parte. Por eso se le está llamando a los ciudadanos, los que hicieron su trámite en su momento, en tiempo y forma. Vayan al módulo donde hicieron su trámite, culmínenlo. Y participen también en la elección que viene. Participen. O sea, aquí creo que la importancia es... No me importa mucho saber por quién, pero ve y participa, ¿no? Esa es la parte que tenemos que hacer, hacer conciencia a la gente para que acuda, no únicamente la quiera para traer como trofeo, ¿no? Decir, aquí está mi credencial, mira, ya soy mayor de edad. Digo, hay que tenerla, pero también hacer uso de ella, ¿no? Es que existe el problema. La credencial te la entregan de manera gratuita para votar, pero... Si vas al banco, te exigen como método de identificación la visa, el pasaporte o la credencial de elector. De los tres, el único que es gratuito y que está a la mano de todo el mundo, pues es la credencial de elector. Ahora resulta que más bien sería la credencial bancaria, porque ya la gente está más preocupada en traerla por algún asunto de dinero en el banco. O incluso si vas al gobierno a hacer algún trámite, te piden que te identifiques con tu credencial para votar. Uh-huh. Ahí, esa dualidad, pues sí hace que nos empadronemos, que nos registremos, que sirvamos como un dígito más para que se calcule el dinero que se le da a los partidos políticos, pero no hay una que nos diga, ¿sabes qué? Ve a votar. Si me permiten, déjenme decirte que creo que lo que les ha faltado a la clase política, bueno, tantito, es que los ciudadanos han perdido confianza en la clase política y en los partidos políticos. Pero además, los partidos políticos y los políticos mismos no han sabido lograr concientizar al ciudadano para que utilice su credencial para participar realmente en los comicios electorales, que no nada más hagan el trámite para obtener la credencial y la utilicen como identificación, lo acabas de decir, sino también motivarlos a la utilidad que pudiera tener emitir su sufragio el día del proceso electoral. Eso es lo que creo que les ha faltado a los partidos políticos, pero además también, bueno, aquí ya estaría en juego el hecho de convencer a la gente en que realmente va a hacer las cosas representando al ciudadano, al elector, porque nos hemos dado cuenta, por desgracia, que quienes están, por ejemplo, en el Congreso local o nacional, van y representan a su partido, y los ciudadanos les importa un soberano comino. Nuestro alcalde, el gobernador, fueron electos por una minoría. Por eso, igual lo mismo se ha hecho a nivel nacional. O sea, hay cosas que pudieran ser aprobadas
y que serían de gran beneficio para todos los mexicanos en general, no nada más para unos cuantos, sino para todos, pero no se han aprobado porque la mayoría es oposición y obstaculizan a que se logre precisamente llevar a cabo un acuerdo general para poder representar bien y con, o sea, otorgarles algún beneficio de ley para toda la generalidad de los habitantes del país. Entonces, ese es el problema, que no o sea, no representan realmente al ciudadano muchos. ¿Qué más? ¿Qué otro? Bueno, ahorita están con la depuración de... Ahorita todavía hay un corte parcial, es decir, a partir del día 2 de marzo hay un corte parcial de la lista nominal. Digo, todavía la gente va a seguir recogiendo su credencial, ya más adelante tendríamos el definitivo. Ahorita es parcial nada más. Mucha gente dice, perdí mi credencial, ¿no? Perdí mi credencial y ¿cómo le hago? ¿Ya no la puedo tramitar? Claro que la puede tramitar. La puede tramitar en estos momentos, siempre y cuando ya esté en el padrón. Es decir, es una reposición. Es una reimpresión, digamos, la palabra que se maneja, o esos términos se maneja a través del instituto, o el INE, se llama una reimpresión. Es decir, lo puede hacer desde ahora hasta el 20 de junio. Ah, ok. Que no sea motivo, digo, que nos digan que... No puedo participar. Permíteme, al 20, vamos a poner, no sé exactamente qué día de la semana, bueno, que sea, hay que revisar. 19, pero vamos a suponer que yo vaya el día 19, el INE se tarda dos semanas en entregarte. No, te la van a entregar inmediatamente. Tienes hasta el 29 de junio para recoger. Ah. O sea, es decir, tú haces tu trámite ahorita y tienes hasta el 29 para recoger esa credencial. Okay. Vamos a suponer, yo pienso... Pero siempre y cuando los que ya están en el padrón, sí, no se vayan a confundir que... Sí. Los que ya aparecen en el padrón es diferente. Los que ya en definitiva están ahí para participar, eso sí pueden solicitar una... Puede una reimpresión, porque ya no hay cambios, ¿eh? O sea, hay cambios. Así como lo tenías, así sales. Asistente, ok. La pregunta es por eso. Yo ya revisé en la página del INE... Y yo sí, y ahí me dice que sí aparezco en el estado nominal y que sí puedo votar y eso. Vamos a suponer, porque ahorita ya estaban, yo ya estaba pensando dejar por ahí guardada mi credencial, porque se me llega a perder. ¿Qué onda? O sea, estaban solo de pensar de aquí hasta junio, hasta julio. Y como que no. Entonces, si ahorita vamos a suponer que saliendo aquí, pierdo mi credencial. El próximo lunes puedo ir al instituto y hacer el trámite. El ciudadano puede hacer el trámite. ¿Hasta qué día? Tiene hasta el día 20 de junio. Puede hacer su trámite. Para hacer el trámite. Reimpresión. Sí. Ya no hay cambios, así como estaba, así aparece nuevamente. Y tiene para recogerla hasta el día 29. Es 9 días. Y va a ser hasta las 12 de la noche. Porque después de ahí ya no hay otra ampliación para recogerla. Es decir, hasta el 29 a las 12 de la noche, si solicitaste una reposición de la elección. Entonces, hay gente que fue insaculada para participar en el proceso. Y mucha gente dice, se me perdió mi credencial, no la tengo. Este no es un motivo para no querer participar. Estamos buscando que los ciudadanos sean los observadores, sean los árbitros y aparte vivan una democracia desde adentro. Mira, bueno, tengo entendido que para el proceso electoral de este año se insaculó a ciudadanos cuyo apellido paterno empieza con la F. Mi apellido empieza con la F y la siguiente letra después de la F es la A y la que sigue es la B. Digo, ¿cómo me puedo enterar si estoy...? Digo, ahí está la página del INE, seguramente se van a cargar ahí, puedes revisar si apareces ahí o se te notificará a través de los capacitadores electorales, ellos ya andan trabajando en campo. La verdad que es muy grande, una gran cantidad más bien de ciudadanos que se buscan o se capacitan.
Y bueno, ya en lo personal, si quieres lo buscamos y ya te decimos si es que aparece. Digo, aparece ahí en la página, debe aparecer, y si no, lo buscamos ya en una forma individual. ¿Es por apellido? Es por apellido. ¿Mes de nacimiento? Así es. ¿O nada más por apellido? Es por apellido. Solo por el apellido, no importa el mes de nacimiento. Así es, por apellido, ahí debe de aparecer. Ya lo mencionaba, y esta parte sí quiero recalcar a los ciudadanos que se les extravió su credencial y que nos están viendo. Es importante que lo soliciten, que no se queden sin participar, que busquen la manera de ir o se den el tiempecito de ir al módulo más cercano y pueden pedir la reimpresión. Aquí nuevamente les menciono, ya no hay cambios, así como la tenía, así va a aparecer. Pero usted, ellos o los ciudadanos van a seguir apareciendo en el listado nominal, tendrán hasta el día 29 a las 12 de la noche para ir a recogerla. Entonces no hay motivo, para no. Ya ves, vamos a plantear una situación, no sé si les corresponde a ustedes, Comité de Vigilancia, atenderla. Yo cuando he ido a votar veo que revisan mi credencial y revisan un listado donde aparece la misma imagen que tengo yo de mi credencial, ahí aparece, ahí se ve. ¿Qué pasa si el último día de junio extravío mi credencial? ¿Puedo ir a votar? Si me ven, si buscan en la lista van a verla. Y incluso la tachan los funcionarios. Le ponen una cruz de que ya fuiste a votar. Sí, yo creo que no, porque tienes que presentar tu identificación. Sí, yo entiendo. Pero ahí tiene, o sea, lo que tiene aquí es mi foto y soy yo. Aunque aparezca ahí tu foto y que digan, ay, mira, si es este joven, tú tienes que presentar tu documento para que para que puedas votar. Te puedan entregar tus boletas y poderlas marcar a tu elección. Yo lo manejaría, perdón, maestro, yo lo manejaría de esta manera. Tú tienes tu arma y tu arma se llama credencial para votar. Si no la presentas, pues no te pueden entregar las balas, ¿no? Se agarra para nada. No, pues digo, estamos hablando. Sí, yo también lo hablo. Entonces, ¿cómo te pueden entregar las boletas? Creo que es un ejemplo bastante significativo. Efectivamente. No quieres dar balas. Digo, estamos en Tijuana. Sí, así es. Digo, de esa manera, digo, creo que fui muy claro en el sentido de que tienes que presentar tu credencial. No, pues si no la presentas, pues no te entregan las boletas, porque el presidente de la casilla, él va a verificar a través de tu credencial. Aunque aparezcas ahí y sea tu vecino, sea tu amigo y diga, pues sí, mira, sí es. Pero también recuerda que hay vigilancia y los que vigilan son los partidos políticos. Y también hay observadores electorales que no te van a permitir votar. Y si lo hicieran, pues seguramente alguien se va a inconformar y seguramente la va a... Se va a hacer grande. Así es. Malestar. Entonces, pues para evitar toda esa parte, pero la ley está muy clara. Si no presentas tu credencial, pues no puedes votar. Ah, ya está marcado en la ley. Sí, claro. Ah, ok. Claro, o sea, esa parte pues ya no nos las podemos brincar a nadie, ¿no? Otra de las cosas que a mí me llama la atención y creo que me ha gustado, ahora cómo viene esta parte. Yo le decía, en anteriores elecciones, la gente adulta mayor, o ya porque le veían de 50 o nos veían las canas, decían, pues ya no puedes participar, ¿no? Como funcionario de casilla. Como funcionario de casilla, decía, pues ya no eres apto, ¿no? Oye, yo siempre también y otros compañeros pegaban de gritos, decían, oye, pues, ¿por qué no? Pues es la experiencia, tienen el conocimiento y aparte las ganas. Ahorita, ¿no? Claro, aparte quiere vivir el proceso, quiere estar ahí. Ahorita, digo, no es una limitante, pero se aceptan hasta de 70 años. O sea, ya pueden ser convocados. Lo que pasa, es que entendemos que el funcionario de casilla va a estar, tiene que estar antes de las 8 de la mañana y retirarse probablemente mucho después de las 6 de la tarde. Lo que pasa es que los que son de la tercera edad son los que se levantan más temprano. No, pero el asunto, estamos hablando que es durante el verano. Las condiciones climáticas, pues sí son agresivas, digo, ya para una persona mayor. Pues. Pero hay mucha gente muy fuerte, Entonces, yo no digo que no, incluso ya ahorita la
los avances científicos, todo esto nos ha permitido llegar a edades de 60 años, no sé, 70, pero 60 yo he visto a gente más fuerte que yo, y mucho más tela que yo, que apenas voy a llegar al tostón. Y ahí los ves jugando fútbol, ¿no? Sí, digo, no es esa el asunto. Si tiene que ponerse en un papel, plasmarse en una legislación, bueno, quiero pensar que cuando lo digan a los 70, pues a lo mejor no. Puede resultar, o sea, porque sí es agotante la jornada para... Lo que pasa es que, bueno, creo yo en esto. Acuérdate que cuando te convocan a participar como funcionario de casilla, te envían un escrito. Y si tú no estás apto, no te sientes con la salud, con la fuerza suficiente, pues yo creo que puedes y acudes a tu distrito donde te están solicitando esa participación y entregas eso, les dices, sabes que yo no puedo participar por salud. Incluso hay quienes van a cancelar su participación porque hay lugares donde trabajan ese día. Sí, por cuestiones laborales. Por cuestiones laborales, por eso también no asisten. Que no les deberían dar el día. Claro que les, o sea, lo que pasa es que dentro del el horario de trabajo de estas personas les dan 3 horas. Para ir a votar. Así el Instituto Nacional Electoral en la ley les obliga precisamente a permitirles un tiempo para ir a acudir a votar. Sí, claro, digo, está contemplado en la misma ley. Por otro lado, Octavio Garibay, otra de las partes que también es importante y hay que mencionarlo, es decir, se discriminaba, yo le llamaba como una discriminación cuando alguien tenía alguna discapacidad, ¿no? Decían, no es apto. Se ha abierto o se abre la puerta también para que participe la gente, o sea, la gente pues quiere vivirlo, quiere sentirlo, quiere estar ahí. Si tiene una discapacidad, claro que también hay que ahí se hace un trámite adicional donde se busca o le autoricen un asistente. Es decir, la persona con una discapacidad, claro que puede estar ahí, claro que puede ser parte de funcionario de casilla o electoral, claro que puede estar ahí, siempre y cuando, si no puede hacerlo él solo, pues se le tendrá que autorizar a alguien que le auxilie para hacer el trabajo para ese día, ¿no? Entonces, está complejo, me agrada de esta manera, de esta forma, pues nadie se discrimina. Hay participación y la idea es que se cumpla. Esto nos deja claro que creo que poco a poco se ha ido modificando la ley y se da la apertura, creo que ya la exigía la sociedad también, porque todas esas limitantes que había anteriormente eran de malestar para la los única que la única limitante que les faltaba poner, es decir, que tenías que estar afiliado a un partido político, es la única que les faltaba, pero digo, ya se han ido eliminando, ya se da la apertura. De lo que se trata es que tengamos un proceso abierto, un proceso transparente, un proceso confiable. Y bueno, pues a ustedes les tocará vigilar de parte nuestra que las cosas así sucedan. Pues mira, creo que nosotros hemos estado ya participando en diferentes partes también. Nos gusta la parte social, pero nos gusta también que se hagan las cosas bien. Y esto era un sentir de muchos mexicanos, de muchos tijuanenses, ¿no? De que dicen, desde ya se hacen se cambian las cifras. No me ha tocado ver esa parte, creo que no. Por eso yo invito a la gente que participe, que se involucre, que vaya, decida. Que pongamos atención. Y ponga atención, y si es necesario que participe, si no como funcionario de casilla, que tiene ese derecho de estar ahí, de contar los votos inclusive, que se registre como observador electoral. Que vote, lo principal. Y que vote. Entonces, esa es la parte importante que como ciudadanos creo que tenemos la obligación de vigilar que esto se cumpla o se haga de la mayor parte de transparencia también. Total, ¿no? Claro. Entonces, eso queremos llegar, que la gente tenga la confianza.
Así es. Vamos a le agradecemos al comisionado Eloy Morales que nos haya acompañado. Esperamos no sea la última vez que contemos con él, además de su trabajo que ahorita está desarrollando en el Instituto Nacional Electoral. Bueno, hace muchas cosas en las colonias y una vez vino al programa, invitarnos a un baile que después ya no supimos quién bailó, pero en fin. Bailamos todos. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos, nos queda un pedacito más de 2 a 3. Vibrarás con Julión Álvarez y su norteño banda. Vámonos de acuerdo, nos vamos a querer. Yo era el amor de su vida. Ven y vive esta experiencia, Julión Álvarez. Esta noche se me olvida. Julión Álvarez. Julión Álvarez. Pero solo soy un simple terrenal. El artista más galardonado en los premios Grammy. Residente en concierto, sábado 17 de marzo, Estadio Caliente. Residente, boletos en Hotel Pueblo Amigo, El Trompo, Farmacia Roma y en misboletos.com. Boletos desde 200 pesos, no te lo puedes perder. Hola amigos de Tijuana, se vemos por el 12 de mayo con Andrés Reyes del grupo Gypsy Kings por hacer la fiesta todos juntos. ¡Ole! ¡Ole! ¡Vamos! ¡Vale! Y yo quiero ser 100 años contigo. Contigo la vida es mejor. Yo quiero ser 100 años contigo. Bailando la misma canción. Bien pegaditos. 100 años contigo. A tu lado el tiempo no depende del reloj. Bad Bunny en concierto. La estrella latina urbana del trap número 1. Llega a Tijuana con su nueva religión. Viernes 6 de abril, Audiorama El Trompo. Compra ya tus boletos en Hotel Pueblo Amigo, El Trompo y misboletos.com. Bad Bunny en concierto. No te lo puedes perder. Gracias por continuar con nosotros. Y ya está aquí en el estudio Daniela Tamayo para hablarnos de los espectáculos que vienen en puerta, y para ofrecer, aquí nos deja algunas cortesías de algunos conciertos que están en puerta, faltan varios, pero por lo pronto aquí tenemos algunos, tenemos a La Mafia, ¿y a qué? Guapayazos, que los tenemos el 20 de abril, en International Centro de Espectáculos, ahí en la calle Revolución. Ok, pues empezamos, Daniel. Pues bueno, les voy a empezar a platicar de lo que traemos en Producciones Madueño. Y bueno, vamos a empezar con los Guapayazos, porque ese es el más cercano que tenemos. Vienen el 20 de abril a International Centro de Espectáculos. ¿Dónde es? En la calle Revolución. Ajá. A como unos, ¿qué? Unos 20, 30 pasos del arco. Ahí en la zona norte. Ahí. Pero por la Avenida Revolución. Y bueno, pueden adquirir sus boletos en Servieventos de la calle Cuarta, entre Avenida Revolución y calle Madero. Por ahí tenemos los Guapayazos. Señor productor, por ahí tenemos un video de los Guapayazos, ¿no? Que son los que quiere ir a ver Danira. Hola, ¿qué tal amigos de Tijuana? Nosotros somos Guapayazos y queremos recordarles que este 20 de abril vamos a estar en Primer Internacional, a unos cuantos pasos del Arco de Tijuana. No se lo pierdan porque va a estar guapo, genial. Y vamos a bailar. Se agarra el mango y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Y el cuerpo, relajado, relajado, relajado. Está rico, ¿no? Mira, estos chicos traen un show tipo stripper y... Hola, ¿qué tal amigos? Se caracterizan de payasos, y bueno, son muy populares, ¿eh? Flor Castillo, mi compañera, dice que quiere ir a bailar con el que tiene el reloj. Aquí me hizo una señal ahorita que el del reloj. Que es el... Bueno, y siguiendo con los eventos, traemos una obra de teatro. Aquí te la dejé. Los Guapayazos, las cortesías. La Mafia. Rocío Banqués.
Rocío Baquels, Armanda y Diego. Dale. Bueno, seguimos hablando de esos. Bueno, la Diego, aquí está. Rocío Baquels, los. Ay, mira lo que no se los quedó Florin, porque quería eso. La mafia. En fin, bueno. Bueno, la obra la traemos el 17 de mayo, perdón, al Secut. También pueden adquirir los boletos en Servieventos. La obra se llama El matrimonio perjudica seriamente la salud. La traemos el jueves 17 de mayo al Secut. Igual pueden adquirir los boletos en Servieventos, el Secut, Realin, el Foro y el Trompo. Y siguiendo adelante, bueno, los otros, ya se terminó esa, Mario. Bueno. Bueno, seguimos con los eventos de Producciones Madueño y nos vamos a los conciertos. Nos vamos a los conciertos y tenemos a el grupo La Mafia el 2 de junio en el Trompo. Ajá. Y igual, los boletos los pueden adquirir en Servieventos Tijuana y también les quiero decir que pueden adquirir los boletos en línea en www.servieventos.com.mx. Para los que quieran pagar con tarjeta más cargo, ya lo saben. Y bueno, tenemos el evento del 12 de mayo, que es para festejar a mamá. Esto es en Barón Balché, en el Valle de Guadalupe. Tenemos a la señora Rocío Baquels con la Sonora Santanera. ¿Pero cantando con ellos? No. O sea, ellos tocando y ella cantando, ¿cómo? Van a tener cada quien su show y sí, pero sí, si van a cantar juntos. Ah, sí. Fíjate, se van a coordinar ahí. Esta sabe porque la voz de, bueno, ese la voz sería de un, ese sería canción, un extra más que se va a del cual va a disfrutar el que asista a este evento, ¿no? Sí, tiene una hermosa voz, una voz potente tiene este Rocío, una de las mejores voces que tenemos aquí en México. Y bueno, a ella la tenemos el 12 de mayo en Barón Balché. Y para finalizar los conciertos, tenemos el 18 de agosto, igual en Barón Balché, es el final de las fiestas de la Vendimia, a la señora Amanda Miguel y Diego Verdaguer, ahí en Barón Balché, el 18 de agosto. Igual, los boletos los pueden adquirir en Servieventos de la calle Cuarta, entre Avenida Revolución y calle Madero. En línea, www.servieventos.com.mx. Y ya déjeme decirle que si usted entra a la página de al fanpage de 2 de 3 en Facebook, en el transcurso de entre hoy y el domingo, estaremos haciendo una trilla porque Daniela nos trajo un par de boletos para algunos de los eventos, pues son boletos de cortesía para tus seguidores, que son muchos. Sí. Ya sé que mi compañera Flor no es tu seguidora porque le quieres bajar a su los guapayazos. La persona dijo, yo la vi primero. En fin. Pues ahí está la invitación. Pero está bastante nutrida el... Pero además son eventos, creo yo, que muy exclusivos y además muy atractivos. A lo que es muy atractiva la oferta... La oferta de espectáculos cartelera. Que está últimamente está por venir uno que, ¿cómo se llama? Como que siempre tomas fotos, Julián. Ah, Julián Álvarez. Bueno, aunque no llevo relaciones públicas de Julián Álvarez ni de esta gente de aquí de Tijuana, pero les voy a platicar un poquito. Para la gente que quiera asistir a ver el concierto de Julián Álvarez el 21 de abril en la Monumental, quiero decirles que ayer salieron a la venta los boletos a las 10 de la mañana y había un filonón, pero a las 2 de la tarde se agotó el VIP. Y hoy me avisan que Barreras ya se agotó. Así es que si usted quiere ir a ver a Julián Álvarez, córrale, porque hasta el general va a ser sold out ese concierto. La gente ya esperaba el concierto de Julián Álvarez, sí, ya lo esperaba. Entonces, pues va a llenar. Pues ya sabe, lo esperamos, visite nuestro fanpage de 2 a 3, así lo va a encontrar en el Facebook de 2 a 3 Noticias, donde pondremos alguna trivia donde pueda ganarse boletos para La Mafia,
para Amanda y Diego, para los guapayazos y para la señora Rocío Banquels con la Sonora Santanera. En el Valle de Guadalupe es donde ya se, como que ya pegó, ya. No, está de moda el Valle de Guadalupe. Para sí, espectáculos, sí, sí. ¿No? Todos los viñedos ahí traen conciertos, y pues ya ha venido Marc Anthony, ha venido el Buki, iba a destapar un evento, pero todavía a mí no me corresponde. Viene Alejandro Fernández en octubre, vamos a tener por parte de APM Producciones, vienen también ahí, al Valle de Guadalupe, al Foro Santo Tomás. No solo es, yo creo que, bueno, en el caso, ahora se nos recorrió, ya pasó el fin de semana pasado con la lluvia, pero pareciera que ahora la temporada de espectáculos, que regularmente es durante el verano, pues va a tener que recorrerse y vamos a tener más meses con espectáculos, sí, más meses. Más menos, iba a decir más menos, más meses con espectáculos, porque, bueno, pues tendremos la temporada de calor, parece ser que se extenderá hacia más allá de septiembre todavía. Sí. O sea que no es lo único que, si bien yo entiendo que las empresas tienen que tener su agenda, porque tienen que gastar, tienen que hacer publicidad, pero pues pareciera que ahora tendremos más tiempo para irnos a. Sí, porque así como tardó para entrar el frío, va a tardar para salir. Bueno, gracias, Danira. Gracias a nombre de mi compañera Flor Castillo. Gracias, Lorenz. Gracias, Mario, allá en los controles. Nos vemos el lunes de 2 a 3. Buenas tardes. Provechito, buenas tardes.